Suecia. Suecia. Tracks. Thank you.
de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento del Coroní, del Punto de Información a la Mujer y del Ayuntamiento en general, no queremos dejar pasar este día de hoy, este 8 de marzo de 2018, sin hacer una reflexión en alto sobre lo que significa la convocatoria del día de hoy, del 8 de marzo de este año 2018. Ahora mismo nosotros estamos aquí, estamos haciéndonos ver a través de los globos estos, pero nosotros pensamos que este va a ser un momento histórico. Es un momento importante dentro de lo que es las reivindicaciones de las mujeres. Es la primera vez en la historia que más de 170 países se han puesto de acuerdo para hacer una huelga. No solamente la huelga a tipo tradicional de no asistir a los centros de trabajo, la gente que estén trabajando, sino una huelga también de consumo y de cuidado. Entonces esta huelga está convocada en países que están lejanos a nosotros, muy lejanos a nosotros, que tienen unas reivindicaciones muy distintas a nosotros, porque nosotros afortunadamente eso ya lo hemos superado, pero que está bien decirlo, porque también aquí se reivindica que a las niñas con 12 o 14 años no las vendan y se las vendan al mejor postor, para que a las mujeres no les hagan la ablación, para que no tengan que los derechos que nosotros ya tenemos superados, pero que todavía existe en muchos sitios, como por ejemplo hay muchas mujeres que todavía no pueden comprar nada porque no tienen derecho a poder comprar nada. Hay mujeres que ni siquiera pueden conducir porque no, los maridos tienen que darle permiso a todo. Eso no creáis que es una reivindicación muy antigua. Yo eso lo he visto cuando las mujeres, incluso para aceptar una herencia de un de sus padres, tenían que autorizarla a los maridos a que aceptaran esa herencia. Pero también la reivindicación, por eso digo que es un momento histórico, porque esa reivindicación se va a hacer hoy patente a nivel de muchos países del mundo, pero también tenemos que reivindicar lo que está más cerca de nosotros. Y lo que está más cerca de nosotros es que, a pesar de que hemos avanzado mucho con respecto a lo que acabo de comentar, sí que también es verdad que nos queda muchísimo que andar. Es un camino que tenemos que andar lentamente, porque sabemos que estas cosas no van rápidas, pero que no podemos dar ni un solo paso atrás. Tenemos que luchar en contra de lo que es la brecha salarial. Todavía hay muchas mujeres que, por el simple hecho de ser mujeres, cobran menos dinero que los hombres realizando el mismo tipo de trabajo. Todavía la diferencia que hay entre las pensiones que cobran las mujeres y que cobran los hombres es bastante distinta, porque las mujeres, debido a la maternidad y debido al papel que nos dan en la sociedad, estamos menos tiempo cotizando, y por consiguiente, al estar menos tiempo cotizando, tenemos también unas pensiones más bajas. Hay muchas mujeres y muchos trabajos que realizamos las mujeres históricamente que no se reconocen, como por ejemplo el cuidado de familiares, que lo realizan mayoritariamente lo realizamos las mujeres, y el cuidado de los hijos y el cuidado del hogar. Entonces, sobre esta perspectiva tenemos que avanzar, tenemos que tirar para adelante, teniendo siempre en cuenta una cosa: que estas reivindicaciones, el objetivo final que tiene, que las mujeres sean iguales que los hombres, el objetivo final que tiene es que todos seamos felices y que lleguemos a un momento en que la igualdad sea una cosa real y que podamos convivir perfectamente hombres y mujeres con los mismos derechos, pero también con las mismas obligaciones. Así que a seguir para adelante, a cada uno poner en su casa, en su actividad diaria, en sus cosas y en su quehacer de todos los días, su granito de arena, y el año que viene y el otro, si es necesario, estaremos aquí hasta que esto, cuando vengan generaciones de niñas chicas que he visto por ahí, no sea necesario hacerlo, porque aquí lo suyo sería que no fuera necesario hacerlo. Y decir que esto no es una lucha de mujeres contra hombres ni de hombres contra mujeres, que esto tenemos que seguir todas adelante, agarrados del brazo, unidos, porque si la sociedad es más justa y es más igualitaria, todos viviremos mejor y seremos más felices. Así que muchas gracias. Hasta luego.